Muy buenas a todos, gente, aquí Ñet. Bienvenidos a Campeones contra Suscriptores, donde esta semana el aspirante Emilian X se queda en su región, en la región de Kalos, y va a desafiar a la campeona Dianta, una campeona con un aspecto un tanto varonil, que no le va a poner las cosas nada fáciles al aspirante. Así que, gente, veamos el combate. Comienza Dianta con su Aurorus y Emilian X lo hace con su Jaulucha, usa patada salto alta, ataque súper efectivo que no falla y tumba al primer Pokémon de Dianta de un solo golpe. Entra Golgeist y Jaulucha va a ir con ataque aéreo, ataque que aguanta bastante bien Calabacius, el mote de su Golgeist, que aprovecha para meter un fuego fatuo. Merma el ataque físico de Jaulucha, que usa Acróbata, lo aguanta bastante bien Golgeist, que usa Síntesis para recuperar sus PS. La quemadura pasa factura, se va debilitando poco a poco Jaulucha, que vuelve a remeter con otro Acróbata, se daña con el casco dentado. Gorgui se aprovecha para recuperarse y la quemadura vuelve a pasar factura. De nuevo otro Acróbata sigue intentando atacar por la parte física, cosa que no le está haciendo mucho daño, y Gorgui mete drenadoras, le drena un poco de vida y la quemadura se encarga de debilitar a Jaulucha. Entra el señor Klawitzer, ya sabe que tiene la habilidad mega disparadora, así que va a pegar muy fuerte. Usa Pulso Umbrío, quería tumbar al Gorgeist, pero Dianta ha cambiado a Gudra, Pokémon que aguanta bastante bien por la parte especial. Para atacarle entra Florges, Gudra usa Danza Lluvia, así que empieza a llover en el campo de batalla y le cuela el tóxico al Florges de Emilian X, que usa Paz Mental, se sube el ataque especial, también se sube la defensa especial y Dianta retira a su Pokémon para meter a Jaulucha. Florges usa Aromaterapia, así que se cura el veneno. Y es el turno de que ataque Jaulucha, usa ataque aéreo, que ataca primero por la hierba mental, retrocede Florges y va a atacar de nuevo el señor Jaulucha. Usa Acróbata ahora que no tiene ningún objeto y Florges cae debilitado, segundo Pokémon del aspirante que cae debilitado. Entra el señor Gudra, Jaulucha usa Puño Drenaje, que le baja la velocidad con la habilidad Baba. El señor Gudra, que usa Rayo Hielo y le baja mucho los PS a Jaulucha, que usa Ida y Vuelta, vuelve a la Pokéball de Dianta y entra la señorita Gardevoir. Se come el Rayo Hielo de Gudra y Emilian X retira a su Gudra y mete al señor Doublade. Gardevoir mega evoluciona, es Mega Gardevoir, que usa Bozarrón, lo resiste bastante bien Doublade, que va a atacar con Sombra Veil, es súper efectivo, además es un golpe crítico y tumba al Gardevoir de Dianta. Entra de nuevo Golgeist, que usa Fuego Fatuo para mermar el ataque físico de Doublade, aunque se tire Danza Espada, está muy mermado su ataque físico, usa Sombra Veil, no le quita casi nada a Golgeist, además se daña con el casco dentado. Golgeist usa Síntesis para recuperar sus PS y la quemadura termina derrotando a Doublade. Entra por parte de Emilian X el señor Klawitzer y por parte de Dianta Gudra, que recibe un Pulso Dragón de Klawitzer con la habilidad Mega Disparador, le baja muchísima vida y Gudra aprovecha para meter el tóxico a Klawitzer, que de otro Pulso Dragón tumba al Gudra de Dianta. Están 2-3, de momento va ganando Dianta, a ver cómo se defiende de Klawitzer. Usa Puño Drenaje el señor Jaulucha, drena un poquito de vida, pero de un Pulso Dragón Klawitzer tumba a Jaulucha. Es el turno de que la campeona Dianta saque a su Tyrantrum, un Pokémon súper potente que usa Garra Dragón y tumba al Klawitzer de Emilian X. Emilian X saca a Digersby y Dianta cambia a su Pokémon para meter de nuevo al señor Golgeist, que es el que le está salvando de muchos aprietos en este combate. Ha recibido un terremoto que no le ha bajado mucha vida. Entra Gudra, que se va a comer el Fuego Fatuo, así que está quemado, va a ir perdiendo vida poco a poco. Gudra usa Rayo Hielo, un ataque que es súper eficaz contra el Golgeist de Dianta, que se recupera bastante sus PS con Síntesis. La quemadura vuelve a pasar efecto, el Sombra Veil ataca antes al señor Gudra, que lo deja a un 9%. El Rayo Hielo de Gudra tumba a Golgeist y la quemadura va a tumbar al Gudra de Emilian X. Están 1-1, ambos tienen que sacar a su último Pokémon. Tyrantrum por parte de Dianta y Golgeist por parte de Emilian X. Tyrantrum ataca con Cabezazo, le baja la mitad de la vida y de un terremoto. Tyrantrum aguanta el golpe por la banda Focus, que de otro Cabezazo, además golpe crítico, tumba Tyrantrum al Digersby de Emilian X.
La campeona Dianta se lleva la victoria, aunque por los pelos Emilianés ha estado muy cerca de ganarle. Así que Emilianés tendrá que volver a intentarlo en una próxima ocasión. Para la semana que viene tiene que salir un nuevo retador, así que saldrá de entre todos los que deis retweet al tweet que hay abajo en la descripción. Yo mañana diré al aspirante y el nuevo aspirante tendrá que elegir a otro campeón a quien quiera retar. Por cierto, aprovecho la ocasión para recordaros y pediros por favor que los apodos intentéis no ponerlos, ya que me resulta muy difícil acordarme del nombre original del Pokémon y de comentar a la vez. Solo eso. Así que gente, si os ha gustado el combate podéis darle a like, comentad qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.